Hey everybody, Greg from Power Planner. I just want to thank you for taking an interest in making an investment in my family-owned business. Today I've got Armando Actis, OSHA certified safety instructor, and also teaches all over the U.S. safety and also at the College of DuPage. Today we're sitting in the suburbs of Chicago shooting our safety videos for our 996 and also our 60 volt 460 DeWalt drills with Power Planner augers. Armando, it's good to meet you. Hey, nice to meet you guys. Can you tell us a little bit about yourself today? Yeah, sure. I've been using a chainsaw since I've been 15 years old. I've been cutting grass since I've been 8 or 9. I started working for steel back in year 1999, 2000, so I got a lot of experience as far as that's concerned. I worked with Caterpillar, Hustler Turf Equipment, among others, and actually I got involved in safety because they didn't have anybody to send out for safety, so guess who got picked? Me. Not only because I know about safety, but also because I'm bilingual. Well, okay. Thanks again. Hey, really appreciate it. It's been a pleasure. Anytime. Awesome. Thank you. Buenos días, señores y señores. Bienvenido a Power Planter. Muchas gracias por comprar nuestro producto. Este es nuestro video de seguridad. ¿Cómo y cuándo instalar la mecha, la barrena? ¿No es cierto? Para taladrar en el taladro de wall. Primero, antes de todo, antes de instalar todo, se le saca la batería para seguridad. Segundo, se pone la mecha, se presenta la mecha, la barrena adentro. Se para y se saca la llave. La llave es para apretar el mandril. Se tiene que apretar no solamente en una posición, pero en las tres posiciones. Esta es posición 1. Esta posición número 2 se va apretando. Y finalmente posición número 3. Se va apretando para seguridad, para que esté bien trabada. Y otra vez más, para seguridad, una vez que ya está terminado, una vuelta más. Para revisar. Como si fueran las ruedas en su auto. Cuando está revisando las tuercas, revísenla de nuevo. Bien. Ahora estamos listos para instalar la batería. Y ahora podemos proceder a usar el taladro de esta forma. Bueno, señores, una vez que ya tenemos todo instalado acá, este taladro de DeWalt tiene dos velocidades, lento y ligero. ¿Okay? Siempre hay que ponerlo en lento para empezar. Lento para empezar, ¿ok? Una vez que empieza, se puede empezar a taladrear. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, así con el gatillo. Así. Y esto tiene una marca acá, ¿no es cierto? Tiene una marca, una pequeña luz que se pone roja si el embrague, porque esto tiene un embrague electrónico adentro, que se pone una vez que se traba. Y una vez que se traba el embrague, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que poner en reversa para sacarlo del hoyo. Así que una vez que ya estamos listos, podemos empezar a taladrear. Y como ven, lo que yo estoy haciendo es, estoy entrando y saliendo, entrando y saliendo. Es mucho más eficiente ese modo de tratar de meterla de golpe. ¿Por qué? Porque si uno la mete a la barrena, a la mecha, de golpe de dentro de ella, puede ser que se trabe. Ese es el proceso para empezar a hacer el hoyo correctamente. Y más profundidad, más bajo va por uno. Hasta la profundidad que ustedes quieren, sea 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, lo que sea para demostrar de esa forma.